A las buenas, gente. Tras nuestra infernal misión en Felucia, ha llegado la hora de ir al borde medio, a Kashyyyk, que, como ya visteis en LEGO Star Wars, es el planeta de los Wookiees. La situación es que, tras todo el tema de la batalla de Coruscant, el Conde Dooku está muerto, algo que, sí o sí, es un grave golpe para los separatistas, pero están tocados, pero no hundidos. Ahora, el jefe de estado separatista es el general Grievous. Ya sabéis, ese biodroide con tanta mala hostia. Y dad que ya ostentaba un cargo importante, que era el comandante en jefe del ejército droide. Y ahora, los separatistas han lanzado un ataque sobre Kashyyyk. Perderlo sería un desastre para la República. Esto se ve en la película, que es cuando deciden que Yoda cogerá un batallón e irá a Kashyyyk, porque digamos que tiene buenas relaciones con los Wookiees. El problema, antes de llegar, tenemos que levantar el bloqueo que han impuesto los separatistas. Y claro, adivina quién va a hacer esa misión. Correcto, la Legión 501. Que son básicamente los chicos para todo, por lo visto. La primera línea de defensa. Y a la República le pilló esto con los pantalones bajados. La idea de la República era aguantar hasta que llegaran los refuerzos. Vamos, suicida total. Y ya ves, ya lo veían muy difícil. Mira cómo se va el piloto ese hacia abajo. Bueno, vamos a ver. Cogemos nuestro marine clon y a ver cuál es la primera misión. Y aquí ya nos entran otras naves, ya sabéis, el ala V, el caza estelar Jedi y la cañonera. Aparte, claro está, del ARC-130. Vale, de imprimir tenemos que cargarnos las fragatas. Ya sabéis, esas naves de comunicaciones del clan bancario. Recordad la prioridad. Para que no os molesten, o lo hacéis por debajo, o si no, os quitáis de encima en primer lugar todas las torretas. Porque os puede dar muchos dolores de cabeza, en serio. Vale, tenemos dos en el mapa. Cuando agotes las seis bombas, aléjate un poco para que te quedes fuera de las torretas. Y entonces dejas que se recargue. Y así ya no tendrás ningún problema para volver a la carga. Pero me da que de esta no salgo vivo, al menos el primer intento. Si hicieran más daño a estas bombas. Te alejas de la fragata y vuelves a la carga. Pero el problema es que, como veis, hace una especie de efecto de gravedad por estar ahí cerca. Como si atrae hacia ti. Vale. Solo queda una fragata por cargarnos. Así ya. Las defensas de la nave capital quedarán fuera y podrán atacar directamente. Que eso ya os lo enseñé en la batalla espacial. Otra buena opción es ponerte justo detrás, ahí en los impulsores, y entonces ya atacar. Y no nos ha dado tiempo a llegar a nuestra nave para cambiar de bombardero. Al menos esta vez hemos reaparecido al lado de uno. Ver, aquí está la otra opción, atacar directamente desde abajo. Porque eso te deja prácticamente libre de cualquier interferencia de las torretas automáticas y solo tendrías que preocuparte de los cazas. Porque pueden venirte por detrás y no darte cuenta. Bueno, las fragatas ya han dejado de ser un problema. Y ahora tenemos que cargarnos las torretas pesadas. Porque están destrozando escudos.
Y como ya os enseñé hace un par de vídeos, si te las cargas, mucho mejor. Inevitablemente te las tendrás que cargar de una en una. Venga, solo un poco más. Vale. Resuelto. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a nuestra nave, coger una cañonera y llevarla al hangar de enemigo. Y estaba a punto de llegar, joder. Estaba ya ahí cerca del escudo. Y aquí tenemos una cañonera LAAT que tiene sitio para cuatro. Es algo más lenta en general, pero la verdadera utilidad la tiene cuando lleguemos adentro. Ahí, como veis, tenemos un par de torretas automáticas más normalillas. Así que también considero una buena idea es que si las ves al lado de una torreta pesada, que te encargues de ellas también. Ahora, resuelto. Y ahora sí, adentro. Uy, 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 un poco más y me embalo. A ver, que quiero aterrizar. Da igual que lo haga sobre la flecha que si no. Como veis, ahora cuando mueras tendrás la opción de, siempre y cuando la cañonera siga entera, reaparecer en la nave enemiga. Así que ahora toca sembrar el caos. Vamos a encargarnos del ordenador de autodefensa. Así ya, por lo menos les haremos pupa. Procura hacerlo estando cerca de los droides. Ya sea el de munición o el de salud. Vale, objetivo cumplido. Ya tenemos suficientes ahí dentro. Vale, cargarnos el sistema de mantenimiento y los impulsores. Ya os enseñé cómo. Son los dos sistemas que te puedes cargar desde dentro de la nave. Y por supuesto, puedes cargarte los impulsores y el mantenimiento vital. Te los puedes cargar tanto dentro como desde fuera de la nave. Luego ya, antena de comunicación, puente de tiro y la antena de sensores, te los tienes que cargar desde fuera, sí o sí. Siempre que tengáis una batalla espacial, recordad el ABC que os enseñé en el capítulo 3. Uy, ahora sí. Que me quede en paz. Bueno, nos han regenerado un poco la salud. Vamos a empezar ya con el sistema de mantenimiento vital. A ver, ¿te vas a morir? Como veis, bueno, no es muy mal herido aquí porque se exagera un poquito el daño. Pero el daño ha sido tremendo con un solo impulso electromagnético. Bueno, el sistema de mantenimiento vital ya no es un problema. Ahora lo que tengo que hacer es curar, es reponer munición. A ver, a ver. Cuidadito. Y como veis, ya vienen compañeros nuestros a echarnos una manita. A ver si ellos adelantan un poco de trabajo. Y ya se ocupan de las torretas que se manejan desde ahí, desde el, vamos a llamarlo, la sala central. Y de tanto nosotros,
a por el. Uy, que casi nos arman el taco nuestros compañeros. Mira, si os apartáis, mejor. Vale, coger el holocrón y llevarlo a la sala de mando de nuestra nave capital. Entramos esta a lo que es la sala del escudo, que con un piloto clon y sus cargas explosivas te los puedes cargar. Y ahora lo que tienes que hacer es correr a buscar una nave. Vamos a pasar de esta de la República, porque al fin y al cabo da igual donde la nave que uses, con tal de que llegues. Vamos a ver si podemos coger este bombardero. Que a mí el diseño de este bombardero, hay que decirlo, me gusta bastante. Y echas a volar. ¡Hala! Estrella contra él. Bueno, chicos, os traigo un par de regalos. Un bombardero separatista y el holocrón de Kashyyyk. No ha estado mal, ¿eh? Y como siempre pasan olímpicamente, ni me felicitan ni nada. Y misión cumplida. Ya lo hemos conseguido. Victoria, ¿cómo no? Y ahora vamos a ver qué consecuencias trae esto. El bloqueo ya ha sido atravesado, pero ahora es cuando empieza la chicha de verdad. Bueno, con tantos que soy yo no me quejaría mucho. Y ahora es cuando abajo va a comenzar la cosa. 133 puntos, 36 bajas he provocado, me han matado dos veces y luego la banderita por el holocrón de Kashyyyk. Ha ido todo a la perfección. Y bueno, aquí lo vamos dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a bajar ya a la superficie de Kashyyyk para afrontar lo que es una de las batallas claves de las guerras clon. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.